Sergio Casquero, gerente del consorcio Huanca, denunció ante la fiscalía que la actual tesorera de Perú Libre, Ofelia Ríos Pacheco, le exigió aportes de más de 150 mil soles para presuntamente financiar la campaña presidencial de Pedro Castillo. De acuerdo al empresario, la compañía ganó una licitación por un valor de 149 millones de soles en el 2020. Y como la militante del Partido del Lápiz también era subdirectora de Administración y Finanzas del Gobierno Regional de Junín, Ríos aprovechaba los pagos por avances de obra para condicionarlo. Como parte de la acusación, el funcionario entregó capturas de distintos chats que fueron divulgados por el diario El Comercio. En uno de ellos, que corresponde al 18 de diciembre del año 2020, Ofelia Ríos le pide al empresario que los apoye con juguetes para la Navidad de los niños de los poblados de Concepción y Chupaca. Casquero le contestó: pierda cuidado. En otro WhatsApp, que data de dos semanas antes de la primera vuelta electoral, Ríos le agradece al empresario por su buena voluntad al día domingo 28 de marzo y estará en el acompañamiento de su candidato Pedro Castillo. Sobre los aportes, Casquero mencionó que por primera vez dio 7 mil soles y que la cifra fue aumentando hasta sumar aproximadamente 150 mil soles a 180 mil soles. Cabe precisar que no fue el único funcionario denunciado. El empresario también acusó al exgobernador de Junín, Fernando Orihuela, de haberlo condicionado a la entrega de una coima millonaria a cambio de continuar con la obra. Al negarse, el gobierno de Junín cumplió con lo advertido y rescindió el contrato aduciendo falsificación de documentos. Aunque la tesorera de PL ya no fue una parte del GRJ, su empresa Conceptos, Inversiones y Servicios Generales ha ganado, en lo que va del año, contratos por 106.819 soles en la institución, según informaron. También aparecen conversaciones con la fundadora de Perú Libre y es jefa de recursos humanos de la Dirección de Transportes del GRJ, Marina Vázquez, involucrada en el caso de los dinámicos del centro. Los temas entre ambas están relacionados con el registro de depósitos de aportantes al partido. A iniciativa de Walder Mancerrón, tercer vicepresidente del Congreso de la República, la bancada del Lápiz ingresó un proyecto de ley que busca debilitar al Ministerio Público mediante la modificación de diversos artículos del Código Procesal Penal. La iniciativa plantea modificaciones en 34 artículos del Código Procesal Penal. Entre otros aspectos, propone que la Policía Nacional del Perú asuma la conducción de las investigaciones. Tremendo escándalo en Perú, señores. Nadie se esperaba esto.